gran triunfador. Celebren la gloria del gran triunfador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el tercer domingo de la Pascua. En este domingo, además, nos pide en la Conferencia Episcopal Argentina celebrar el domingo del compartir, para reflexionar y para orar a fin de que podamos lograr el autosostenimiento de la Iglesia en el país. Vamos a poner pues esa intención en la misa de hoy, pero también las de todos ustedes que nos siguen a través de los distintos canales de televisión y medios tecnológicos en nuestra zona y también fuera de la diócesis, fuera de la provincia, fuera del país, hasta lugares bastante remotos desde donde nos llegan sus intenciones, como comentarios en nuestro canal de YouTube. Así que también ponemos esas intenciones sobre el altar, lo que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer o para pedir a Dios. Vamos a orar también por los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, y por todos los que se han encomendado a nuestra oración. Porque somos pecadores, con humildad lo reconocemos y suplicamos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina, así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo.
A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: Al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: No voy a pescar. Ellos le respondieron: Vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: Muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: No. Él les dijo: Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca,
y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras». De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol San Juan, al final del capítulo 20 de su Evangelio, da un toque final, lo leíamos el domingo pasado. Pero luego, un tiempo después, agregó este capítulo 21 que acabamos de leer, porque se había suscitado una dificultad en la iglesia primitiva acerca de si Pedro y sus sucesores debían o no ser la cabeza de la iglesia. Todos conocían acerca de Pedro, él nunca ocultó sus defectos ni tampoco su traición. Y por eso también algunos pensaban que tal vez no era el más digno. Por eso Juan agregó este pasaje de este hecho ocurrido realmente y del que él fue testigo presencial, para que quedara claro en qué condición Jesús ponía a Pedro entre los discípulos y cómo curaba aquel mal de su triple traición con esta triple confesión de fe que le pide el Señor a Pedro a la orilla del mar de Galilea. Aquel Simón, hijo de Juan, va a ser confirmado en su condición de Pedro, de piedra sobre la que se edifica la iglesia. Y de ahí en más todos sus sucesores, hasta el actual y hasta los que hagan falta, hasta que venga el Señor, serán esa piedra sobre la que tenemos que afirmarnos porque la tormenta es brava. Además, esta aparición de Jesús a la orilla del mar de Galilea es reflejo y símbolo de la iglesia. Esta iglesia que va como una barca por el mar del mundo, tantas veces hostil a su predicación, tantas veces indiferente a su celebración, hasta que encuentran al Señor. La barca es la iglesia, el mar es el mundo. «Es el Señor», dice Juan, y Pedro se arroja en su búsqueda, porque ha hecho un milagro tremendo. No tenían nada, su obra, la de sus manos, había sido inútil. Habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Pero ante la indicación del Señor, echen la red a la derecha, sacan una pesca milagrosa y muy nutrida. 153 peces gordos. Para aquellos hombres ese número era muy claro de entender. Para nosotros puede ser simplemente un número más. Pero para ellos era la totalidad de las especies de peces que conocían.
Y en esto pues se significaba la totalidad de la humanidad llamada a ser parte de la iglesia en la red de la barca de Pedro. Solo esa barca puede conseguir esa pesca y solo Pedro puede arrimar esa red a la orilla del final, a la orilla de la fiesta, del encuentro para siempre con el Señor en el cielo. Tenemos que cuidar de permanecer siempre en esa red, de ser de esos 153 peces gordos que llegan a la orilla. Tenemos que hacerlo porque somos libres, no somos peces, y tenemos que decidir el ingreso y la permanencia en esa realidad espiritual y humana a la vez, que es la iglesia fundada por Cristo. Él es el que la inventó, no la inventaron los hombres, ni siquiera sus discípulos. Jesús quiso que fuera así. Jesús pudo quitarle el cargo a aquel Simón, hijo de Juan, por haberlo traicionado, pero solo le pidió una triple confesión de amor por aquella triple traición que cometió en la noche de la pasión. Y a cada uno de nosotros, para recibirnos en la iglesia, solo nos pide eso, una confesión de amor, de verdad, una confesión de amor seguida de las obras, que se muestre en la realidad, que no sea una simple creencia. No basta con creer a Jesús, cualquiera puede hacerlo. Por empezar, porque se trata de un personaje histórico que puede ser comprobado por los medios científicos, sino porque es Dios, y a Él tenemos que buscarle libremente, porque Dios no nos quita aquel don que nos dio al crearnos, que es la libertad. Respecto de la iglesia, quisiera detenerme en tres aspectos que nos muestran las lecturas de este domingo. Y el primero de todos es la predicación. La iglesia está en el mundo para hacer un anuncio, para anunciar a los hombres que Cristo ha resucitado y que es el Salvador, que tenemos que seguirlo, y seguirlo es cumplir sus mandamientos, es congregarse en su nombre. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el pasaje que hemos leído hoy, se nos muestra con qué coraje, con qué voluntad, con qué firmeza los apóstoles cumplían esta misión, y así lo debemos hacer también nosotros. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que predicar a Jesucristo, ciertamente y con valentía, aunque se desaten las furias del infierno sobre quien hable y diga la verdad, sobre todo en algunos temas más candentes que hacen que hierva el fuego del infierno y aparezca la contradicción, la burla, el menosprecio y hasta el martirio. La predicación de la iglesia, el anuncio de la buena noticia, esto es lo primero que recibimos en el mandato del Señor. Vayan y anuncien, vayan y enseñen, vayan y bauticen. El segundo aspecto al que se refieren estas lecturas es la adoración. Es la adoración. Cristo es Dios, no es un mero hombre. No seguimos a un caudillo mejor, no. Seguimos a Dios y le debemos adoración. El primer culto de adoración que debemos dar es la misa. ¿Por qué? Porque en la misa se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, en las especies sacramentales, así como lo determinó Él en la noche del jueves, en la última cena, y que nosotros repetimos cada vez, siempre, hasta que Él vuelva en la Santa Misa. De ese culto de adoración que es la misa, que es comunitario, a la vez siempre, porque es la iglesia toda la que ofrece y se ofrece en Cristo al Padre. De ahí se desprenden otras devociones que puede haber, y hay tantas, las eucarísticas en primer lugar, en torno a la adoración de la presencia real de Cristo, pero también tantas otras que nos ayudan a hacer que nuestra vida se enmarque en la adoración. Ciertamente que estas cosas no pueden ser hechas si no hay un compromiso real y concreto de los miembros de la iglesia en el accionar de la iglesia. Y ahí el punto tercero, que tiene que ver con esta intención que nos piden los obispos en este domingo. Es necesario comprometerse realmente en el sostenimiento de la iglesia, porque es nuestra familia, porque no podemos esperar que venga de afuera de otros
aquello que nosotros necesitamos para cumplir nuestra misión, para predicar, para celebrar el culto y para cumplir la obligación de caridad que nos ha mandado el Señor, de acordarnos de los que más necesitan. Para eso hace falta que en nuestro presupuesto particular, personal o familiar, incluyamos de un modo privilegiado nuestra participación en ese compromiso. No basta una limosnita, el vuelto del supermercado, en la bolsita de la colecta de la misa. Eso es casi un insulto, porque es una falta de amor, o un amor demasiado pequeñito. Ah, si no tengo otra cosa, será como la ofrenda de aquella viuda que dio lo último que tenía, 3 moneditas de cobre, y dio más que los demás porque era su don mayor. Ahora, si tenemos más de 3 moneditas, no nos las podemos guardar y después decir que somos parte de la iglesia. No podemos decir que está muy bien la prédica, que está muy bien el culto, la adoración y las devociones, pero luego no comprometernos con aquello que es necesario sostener entre todos. Entre todos incluye a los sacerdotes, no estoy diciendo que no lo tengamos que hacer, todos los tenemos que hacer. Y tenemos que pensar eso mucho porque se han instalado en nuestra conciencia esa idea de que de otro lado viene la plata, de otro lado vienen los medios, de otro lado, o incluso del Estado. Lo que hasta ahora daba el Estado, y cada vez da menos, no era una limosna, era la devolución de un robo. Aquí, al menos en la Argentina, el Estado, en su origen, le robó a la Iglesia los bienes materiales inmobiliarios con los que sostenía las actividades, el culto, la predicación, la educación, la atención de los enfermos, etcétera, etcétera. Se lo robó. Y entonces comprendieron, evidentemente, los fundadores de la patria que debían devolverlo. Y por eso pusieron ese artículo de sostener la Iglesia Católica en la Constitución Nacional. Bueno, pues ya es hora que saldemos las deudas. No quieren pagar más. Bueno, está bueno porque eso nos obliga a nosotros a ser responsables de lo nuestro, a ocuparnos de lo nuestro. Por otro lado, no era tanta la ayuda que daban, así que no es tanto lo que hay que cubrir para que el presupuesto cierre. Pero pensemos bien, ¿cómo cumplimos esta misión de dar culto a Dios, de predicar la buena noticia, de atender a los más necesitados, si no nos comprometemos desde nuestros bolsillos? Es necesario hacerlo y hacerlo con generosidad. Respondamos al Señor con la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Cordero, que recibe la fuerza y el honor, orientemos nuestra oración. A cada intención respondemos, Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que todos los que la formamos sepamos en ella obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestra patria, para que quienes la integramos descubramos en Jesucristo vivo y verdadero, que orienta nuestro camino y nuestra vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes sufren por la miseria y el abandono, para que encuentren consuelo y alivio en sus hermanos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes sufren por el nombre de Jesús, para que a semejanza de los apóstoles perseveren con serenidad y alegría en su fe. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras comunidades, para que día a día renueven su fe en Jesús resucitado y traduzcan esa fe en signos de solidaridad. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Al elevar nuestra oración ante el trono de la gloria, confiamos, Señor, en tu poder, tú que vives y reinas resucitado junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza la hermosa creación. Junto con sus voces suba nuestro canto, hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Carlos María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Están reunidos varios en casa. Es el momento de ofrecerse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Simón, hijo de Juan, yo te quiero preguntar si tú amas más que esos, si es así apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, yo te quiero preguntar si tú me amas más que estos, es así pastorea mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sígueme. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo viernes es el primer viernes de mes y también es día penitencial. Esta concientización sobre el sostenimiento de la tarea eclesial que nos piden los obispos debe concretarse. Cada uno podrá elegir dónde hace su aporte, en su parroquia, en alguna de las instituciones que tiene la Santa Iglesia para distintas obras. Una de ellas es esta, por la que les llega a ustedes la Santa Misa. Hay hoy en día, no es necesario poner la bolsita de la colecta, hay muchas formas de hacerlo a través de medios electrónicos, por ejemplo, o transferencias bancarias. Lo importante es que se piense en cada casa cuánto será y que ese aporte mensual, que seguramente será costoso, será difícil porque vivimos tiempos malos económicamente, digo yo, ¿cuándo no? ¿No? Pero tiene que ser concreto, de modo que no hay que dejarlo pasar mucho tiempo, concretarlo y hacerlo efectivo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Humilde Nazarena, oh María, blancura de Azucena, oh María.